Good evening, Cristian. Good evening. Susana, good evening. Maritza, good evening. Good. Okay, so sorry. Okay, good evening, everybody. I'm happy to see you here again. Welcome to the PNIT English for Work program. Today is our session number 13. Okay. Class number 13, okay? It means that just 7 classes are missing, and after we are gonna finish the course. You see 13, I told you, yeah. Okay. Welcome to the program, to the English for Work program. Marcela is working, Susana is working, everybody is working right now. Very hard day, very busy day. So, good. Okay. Good evening, everybody. So sorry, I know that some of you are very busy. I'm happy to see you again, but we are gonna start, okay? And to do that, we are gonna share the screen. For today, what do we have for today? Today, English for Work program, basic module number 1, Mr. Carlos Alexander Najarro, January 2023. Okay. And how to use questions with what time. We are gonna make a review and how to use questions with what time. We are gonna talk about routines, okay? The last class we were studying WH questions or WH works, okay? It was our topic. And we are gonna make a review of. Okay, WH information question. Remember that we have the WH questions that they have to start with the WH word. Like what, where, when, who, why, and how. And after, oh my God. And after, we have to add the auxiliary. After, we have to add the subject, the verb in infinitive, and the complement, okay? And we have here an example of an answer using WH question.
as by example, how do you drink tea? ¿Cómo te tomas el té? Y la respuesta, I drink tea without sugar. Okay, without sugar. Y de ahí dije que también podíamos usar otras, como por ejemplo, where, si vamos a usar, where do you drink tea? Ah, at home, maybe. O in a cafeteria. O, I don't know. When, cuando te tomas el té? When do you drink tea? At afternoon, maybe. In the afternoon, sorry. In the afternoon. Who do you drink tea with? ¿Con quién te tomas el té? Maybe with my family, with my friend. I don't know. Why do you drink tea? Because I like it. Y esas son las WH questions. Recuérdense que la estructura es first WH question, after auxiliary, after subject, after infinitive, and after complement. Okay? I don't know if you have any question with this topic, because it's this is the topic that we studied yesterday, okay? Este es el tema que estudiamos ayer. No sé si tienen alguna pregunta. No. Dejo de compartir entonces. Y con los que están, empecemos. Háganme a mí. Dígame, Marcela. No, nothing. Ok. Háganme a mí una pregunta, una info question, vale. Empezando por Cristian Ordóñez, otra info question, varias info question, could be many. We have to use how many or what? No, whatever, I mean whichever WH word. Okay. You have dogs? Do you have dogs? Yeah, no, I don't. Do you have any pets? No, I don't. Okay. Right. I don't know. No choices. Come on, Christian. The best that I have. No choices. Come on, Christian. How many times do you get a break in your job? Maybe twice or three a day. Yeah. Thank you. Ana Cristina. Ah, bye. Okay, bye. Si no, la voy a pasar a otro y después veo. Maritza. When do you drink coffee? When? In the morning, in the afternoon, and at night when I'm teaching English. No, Carla, no me he pasado lista, tranquila. Marcela, orantes. Do you like listening to music? Yes, I do. Which the genre of music do you like? Maybe a kind of rock. Okay. True. In Spanish or English? Both. But I prefer English. Okay. That's it. Carla Janet, can you ask me or not? Sorry, voy entrando. ¿Cuál era, perdón, el tema? So, ahorita estamos repasando y estoy pidiendo que me hagan una pregunta usando las WH words o WH questions. Ah, ok.
teacher, usually what time do you eat the dinner? 6:30. Okay. Hello, usually I eat 6:30. Okay, Cristina, you are ready? Yeah. Hola. Yeah. Okay. Hello. ¿Es mi turno? Sí. Yeah. Okay. How often do you exercise? How often? How often? Maybe, do you exercise? Maybe every week, if counts that I play soccer every Sunday. Oh. Yeah. Play soccer, teacher. Yeah, I play soccer. I still play soccer. Papi football. Thank you. Ya nos exhibió. Thank you. Yes. Sorry. Yes. Don't worry, Ana Cristina. Thank you. Susana Carolina, can you ask me or not? Me dice. Que veo que está trabajando. No, vamos a pasarla, Susana. No se preocupe. No le escuché. Que si me puede hacer alguna pregunta y o pasamos por alto ahí su participación porque la oyen ocupada cuchillando el papel. Me vio, teacher, sorry. Vaya, no, pasémonos por hoy, teacher. Va, ok. Wilfredo René Mendoza Otero, a question for me. Where do you live? I live in San Salvador, maybe. Yeah, in San Salvador. Okay. Where do you live? Isamar? Do you eat Chinese food? Chinese food? Yes, Chinese I do. Food. Ah, yes. Le faltó where, maybe. Where do you eat Chinese food? Or which restaurant do you like the most? I mean, you have to be creative, guys. Okay. Ingmar, how are you today, Ingmar? Can you ask me? No. Maybe that's not have audio. No. Well. Rosina, a question for me using WH question. How do you feel today, teacher? I feel good, but maybe my voice is suffering. But in my case, I feel so good. But you know that sometimes the voice suffers because I teach classes all the single day. Okay. That's why, but that's no problem. Yeah. René William Torres. Thank you, Rosina. Thank you for you. Okay, teacher. Which do you meal favorite? What is your favorite meal? Yes. Repeat. What is your favorite meal? What is your favorite meal? Believe it or not, maybe casamiento. Okay. Very exquisite. Salvadorian. Yeah, casamiento. Exquisite. Yeah, exquisite. Exquisite. Yeah. Okay. Yeah. Alexander Lopez. Good evening, teacher. No enciendo la cámara porque estoy cenando. Ah, bye. Está bien. Pero la pregunta sería: what time do you eat dinner? I eat dinner at 6:30 or 30 past 6. Perfect. Thank you. You're welcome. Okay. Now I go with attendance. Okay, attendance list. Adi Beatriz Reyes Granados. Good.
Present. Okay. Ana Cristina Hernández Serrano. Present, teacher. Brenda Ivette Moreno Rivera. Claudia Claribel. Mengíbar de Santa María. Claudia Marcela Orantes. Present, teacher. Cristian Alejandro Ordóñez. Present. Doris Alejandra Bolaño Cerón. Present. Francisco Javier Erazo Celaya. Graciela Saray Ramírez Cepeda. Inmer Argueta Ramos. Isamar Andrea Cárcamo. Present. Present. Okay, good. Jessica Otilia Torres. José Alexander López. Okay, good evening. José Alexander López Pérez. Present, teacher. Good. Carla Janet González Cruz. Present. Maritza Martín, Maritza Elizabeth Martínez Lemus. Present. Patrick Beatriz Quintanilla de Bautista. René William Torres Hernández. Present, teacher. Rosina Elizabeth Reyes Tobar. Present, teacher. Susana Carolina Rosales Escobar. Here I am, teacher. Good. Wilfredo René Mendoza Otero. Good. Creo que no se lo oyó, tiene problemas con el audio. Present. Okay. Francisco Javier Erazo Celaya. Good. Bien. Bueno, entonces vamos a lo que corresponde. Vamos de compartir. Y vamos a ver. Simple, present, simple, WH question. Again, y ya vamos a ver la de what time. Veamos. Gamer. Bien, tenemos WH questions. Una vez más, todas estas. Y tenemos el auxiliar, do, does, ¿ok? Acá dice por qué lo tiene con do, porque en teoría solo es para do, you, does es para he, she, and it, y do es para you, we, and they. WH questions, who, what, when, where, why, how, and how much. Y tenemos por acá los verbos, go, work, like, think, study, live, have, and eat. Estructura. WH question, auxiliary, sorry, pronouns, and verbs. This is always the structure of the present simple with WH question. Ahora bien, what time? Y aquí vamos a otras cosas. Déjame ver. Ok, what time? La primera pregunta es, ¿cómo preguntar la hora? What time is it?
you have to answer it's 8 past 1. Okay. Luego vea, what time does, ¿por qué the meeting? What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about, that's the way to answer. What time do employees leave? ¿Por qué do? Porque aquí dice employees. And you say usually around 7 or 7:30. ¿Cuál es la estructura entonces? Primero va what time, luego el auxiliar que tiene que ir en concordancia con el sujeto. Y por último, el verbo. Si necesita un complemento, ok. Si no, con eso basta. What time do you arrive? Y acá tiene at work. Aquí sí tiene complemento. Acá dice, what time do employees leave? Acá no tiene complemento, nos vamos de una sola vez al verbo. De todo modo, ya han venido usando estas preguntas. Veamos, ¿cuál es la estructura de estos? Entonces, una vez más, esta es la estructura. Veamos, question word, what time, auxiliary verb, subject, and infinitive. What time does he get up? What time do you get up? What time does she get up? What time do they get up? Y así, cada una de ellas pudiendo construirla de acuerdo al sujeto. Y como dije, el verbo auxiliar tiene que ir en concordancia con el sujeto. No puede ir diferente, ¿verdad? No sé si tienen preguntas en este tema, niños. Esto es bien sencillo ya hoy. Ya vimos las WH questions. Así que aquí solo estamos haciendo un repaso. Y hoy que entramos con las de what time. ¿Preguntas? Dios santo. Hello. No question. No question. No question, teacher. No questions. Ok. Si no hay preguntas, entonces vamos a la práctica. Ya está muy poco. Bueno, y va a haber trabajo para hacer. Wait up for me. Sí. Vale, vamos al chat entonces primero y hagamos una pregunta que usted le hiciera, dos preguntas que usted le hiciera a alguien de su trabajo. No sé a qué horas hace el café, esa también puede ser pregunta. A qué horas prepara los reportes, a qué horas envía los correos, a qué horas paga las facturas, qué sé yo. Vamos al chat entonces y empecemos. What time does she return? En ese caso es from the, vamos a corregir. Ajá, niños. What time, Rosina, what time is it to come? ¿A qué hora va a venir eso? Interesante. What time do you check the bills? Da, Marcela, ¿verdad? Esa da, solo ese da. Da, ¿verdad? What time do you check email? What time does the meeting? What time is? But Ana Cristina, en este caso es, recuérdense que aunque yo enseñé la estructura de el does, también a veces vamos a usar el is. What time is the meeting? Eso ya lo habíamos visto. ¿Mm?
Veamos acá la correcta. Permítame. What time is the meeting with the boss? ¿A qué hora es la reunión con el jefe? What time do you write reports? Reports, Alexander? Reports. What time do you take your lunch? Perfecto, Carla. What time do you drink coffee? Perfecto. Rosina, esa ya es algo pesada y no es what time, pero está bien. Es más así confrontativa. Okay, que... What happened to you? What happened to you? What happened to you? Sí, bien, así como, ¿qué te pasa, pues? Which design do you choose? How many times do you check the email? What do you think about my boss? Buenas preguntas, Cristian. Vamos, los demás. Los que no han escrito. What time do you prepare coffee? What good coffee or the coffee? Coffee. Coffee. Of what time? When? Se quedó congelado, Francisco. What time does your boss go out the office? Veamos. Le faltó, Carla. What time does your o the boss, no sé. ¿A qué hora se va el jefe de la oficina? Por ejemplo, what time do we celebrate Valentine's Day? Eso está bien. What time do you leave? At 3 o'clock. What time does the boss go to the office? What time does they pay? Esa es buena, Alexander. ¿A qué horas pagan? Solo que está mal escrita, Alexander. Oh, my God. Es what time do ahí está, no, tranquilo, estamos aprendiendo. What time do you eat? What time do you get to work? Perfecto. How many times? Le faltó a Claudia, Marcela. What times? How many times do? How many times do you go out? What time do you go to sleep? Hi, in my case, almost 12. Unas más y nos vamos a lo que vamos. Where are you? En todo caso, es Carla, where is? Where is your celebration, maybe? Where is? Where is your celebration? Where is your celebration? What time do you eat the lunch? Okay, what time is the music? Ana Cristina, no sé, no entiendo muy bien. Estoy preguntando, teacher, ¿a qué horas es la clase de música? Ah, what time, ah, sí, ah, pues sí, perdón, yo entendí mal. Perfecto. What time is the, ajá, the music class? Creo que le falta el possessive noun. Where is your celebration? Perfecto. Se lo corregí ahí, Ana Cristina. No sé si ya vio. El possessive noun. What time is the music class? Music class. Okay.
Porque si no tendría que decir what time is the class of music. Ah, okay. Gracias. Okay, bien. Veamos, ¿qué tengo entonces? Tengo una agenda. Okay. Y le va a preguntar a alguien, usted tomando en cuenta esta agenda. Por ejemplo, Ana Cristina, digamos, le puede preguntar a Rosina y le puede decir, hey, what time is the, oh, what time do you attend the conference? What time do you go to gym? What time do you clean the apartment? What time do you take your nephew to the zoo? What time do you do you watch the movie with Dave? What time do you work reports? I mean, that's the way, okay? Y acá usted ve entonces ya en el calendario, en la agenda. Y si quieren para, vemos para si alguien le pregunta algo, yo le voy señalando para que no se pierda mucho. Vaya, ajá. Cristina, que le pregunte a Rosina. Ok. Rosina, what time go to the gym? Go ¿qué le faltó a esa pregunta? What time do? Exacto. No. Do? Sí. Ajá. Sí, porque es what? No. What time do go to gym? ¿Qué le faltó hoy? Do. Exacto, sujeto. What time do you? Do you? Do you? Exacto, Cristina. What time do you go to gym? To gym, go to gym. I don't know, go to gym. Pero acá podemos contestar de acuerdo a este horario, Rosina. Ah, vaya. Sí. Okay. I am go to gym Thursday at 6 o'clock. Tuesday, not 2 o'clock. Mm-hmm. O puedo ya usar expresiones como, ya les voy a decir, como, y ya se la van a ir aprendiendo después, aunque hay otra clase para que la vean. In the afternoon. In the morning. O in the night. No, aquí es, espérense, quiero ver, no, es in the evening, sorry. In the evening. Ajá. In the evening. Y así, por ejemplo, puedo decir, I have or I go to the doctor's appointment on Monday in the morning. Gracias. Okay. Rosina to Wilfredo. Wilfredo. What time do you return library books? Return library books. No sé cómo decirlo. I return library books. In the morning Wednesday. On decimos cuando decimos días y ya lo van a ver también. On y decimos primero el día y después. Ah, Wednesday. On. In the morning. In the morning. Sí. Aquí ya les estoy dando otra clase, niños, que no está, es así imperceptible. On Wednesday in the morning. In the morning. O también puede decir on Wednesday morning. Sí. Pero mejor dejémoslo así, on Wednesday in the morning. Y se puede decir también in the morning. Sí, se puede decir, ajá, in the morning. A lo gringo. ¿Cómo? A lo gringo. Sí, in the morning. Solo que aquí ocupen días porque hay días. Uh-huh. Okay. Ok. Veamos. Wilfredo le va a preguntar a
Graciela. Graciela, what time do you work reports? Do you work reports? Do you do, no, aquí ya está. Do you work, do you do work reports? Sí, dejémoslo así. No me tiene sentido, pero dejémoslo así. Do you do work reports? ¿Haces el trabajo, es que, aquí, haces el trabajo de los reportes? Okay. I do work reports on Tuesday in the evening. Perfecto. Muy bien, Graciela. Tú, Graciela, tú, Maritza. Cualquiera. Cualquiera, ahí tiene para escoger. Okay. Maritza me dijo, ¿verdad? Sí. Maritza, what time? No, espera, qué verdad. Bye. What time do you buy groceries for a week? Exactly. What time do you buy groceries for a week, Maritza? I buy groceries for the week in the Monday in the afternoon. On Monday in the afternoon. Perfecto. Maritza, tú, Mr. Ordóñez. Buenas noches. Disculpe, teacher, que tuve un inconveniente. No se preocupe, Claudia. What time do you meet with boss? I meet with my boss on Tuesday in the morning. Good. Mr. Ordóñez to Carla Janet González. What time take nephew to the zoo? What time do you take your nephew to the zoo? Yes. What time do you take the nephew to the zoo? What is your nephew? ¿Qué es? Cristian, dígale. Sobrina? Sobrina, His nephew. I don't have a nephew. Pero estamos acá, como estamos con la agenda ahorita, más que solo la pregunta, Carla, estamos también con la agenda, como que está fuera nuestra agenda y me están preguntando a mí. I sería recoger, ¿verdad? Porque dice... I take my nephew, I take my nephew after... Aunque aquí sería llevar, perdón. Sería, entonces sería, siempre sería take, ¿no? Sí, take. Okay, I take my nephew after, no, to the soon after 3 o'clock. Okay, on Sunday afternoon. Sunday afternoon at 3 o'clock. Okay. On Sunday after afternoon. Afternoon. Exacto. Okay. Sí. Okay. Carla, tú, Claudia Rosales. Okay. Claudia, what time do you? What time do you see movie with Dave? Oh, what time, Marcela? Tell us. Tell us. I watch movie with Dave at
Monday in the evening. Exacto, Monday in the evening. Ok, Marcela. To René William Torres. Ok. Ok. And René, what time do you clean the apartment? What time do you clean the apartment? Okay. I clean apartment on Saturday in the afternoon. In the morning. In the morning. But good. It's okay. Ah, okay. William Torres. René William to José Alexander. Okay. Alexander, what time go to him? Mm-hmm. Alexander, what time do you? Recuérdese. What time do you? Do you go to him? I am go to gym. I go to gym. Ay, perdón. I go to gym on Tuesday and Wednesday in the afternoon. And on Friday. And on Friday. On Friday in the morning. Perfecto, muy bien. Good. No sé, Isamar, ¿nos puede contestar, Isamar? No, creo que está busy. She's busy. José Alexander con Francisco Javier. Francisco, ¿cómo estamos ya? Vamos a ver, venía manejando. Mr. Erazo. Bien está. Vamos entonces. Quiero ver, Mr. Erazo. Quiero ver, no, Mr. Erazo no. Va, entonces José con Claudia Claribel. Ahí está Doris por ahí, que creo que no la haya visto. Está. Hi, Claudia. What time do you relax at home? Okay, I take my relax at 7 o'clock. At 7 p.m. 7 o'clock. I take my relax at 7 o'clock. Aunque acá también puede usar esta, Sunday. Claudia. On Sunday. On Sunday. Ajá. ¿Cómo? I relax. I relax at home. Sunday. 7. On Sunday. In the evening. On Sunday evening. Sí, es que estamos viendo la agenda, Claudia. Perdón, que de medio no lo indicamos muy bien. Perdón. So sorry. And the question. Well. Ajá, vaya, pregúntele a... No sé, es que tengo gente hoy que me ha solicitado algo. Pregúnteme a mí, pues, Claudia. Ok. Teacher, what time you go to the gym? I go to the gym on Tuesday in the afternoon, Wednesday in the afternoon, and Friday in the afternoon. Okay, thank you. You're welcome. Oh. Okay, nadie preguntó esto también. ¿A qué horas tiene cenas con las novias? Nadie quiso preguntar. ¿Por qué, niños? Tan shy today. Porque me tocó una niña. Ah, bueno. Está bien. Nice answer. Hubiera, pero y los demás hubieran buscado ahí un caballero para preguntarle. De los pocos que vemos hoy. Uy, dejo de compartir, aceptar. Bien, así es la forma como se usa. Recuérdense, what time do you? Hay algo también cuando respondo, respondo con el verbo. Ya vamos quitándonos un poco el I am. I am es como yo soy o yo estoy. Si a mí me ponen un verbo, yo debo, por ejemplo, am y relax, no pueden ir juntos.
Vamos, no digo I am relaxed, sino que digo I relax at home, por ejemplo. Entonces me voy quitando el am, ya no digo I am, ¿ok? Entonces, eso sería. Vamos entonces a trabajar en una primera hoja. Entonces voy a mover a sus grupos. Yo sé, es miércoles y el cuerpo lo sabe. Falta todavía jueves y viernes, niños. No. El ombligo de la semana. Y supuestamente es el día en que uno dice que tiene más fuerzas. Hay que agarrar con todos los días que ya vienen en bajada. Permíteme. También así estoy yo, no se preocupen. Esta será. Va, entonces, ahorita compartimos. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿En qué momento se dio eso? Imagínense que estoy tan dormido que cerré dos ventanas y no me he fijado. Menos mal que... digámoslo así, no es que no sean importantes, pero las puedo volver a abrir, pero ni sé a qué horas las cerré. Ahorita, entonces, solo permítanme, les comparto y vamos a la parte de completar las preguntas y luego vayan hablando, es decir, vamos hablando, vamos diciendo, ok, ¿a qué horas te levantas? ¿A qué horas? Ajá. Te vas, por ejemplo, hay unas ¿a qué horas te vas a la escuela? Ahí obviamente puedo sustituirla por el trabajo, ¿verdad? Igual, ¿a qué horas termina la escuela? ¿A qué horas terminas tu trabajo o tu turno? ¿Ah? Entre otras cosas. Eso. Oh my God, imagínense, permita. Tanto así es que se cerró el WhatsApp. Permítanme. Ahí está. Ahorita entonces comparto la hoja y ya les dije, completen y luego hablen, ¿verdad? Cristian, ah, que esta gente hable bastante, Cristian. He is a very smart guy and finish always very, very fast. Veamos, solo estoy revisando algunas cosas, niñas. Ok, vamos. Ahí está. Susana. Nada, no se preocupe. No sé, pensé que no se en la sesión. No, tranquila. Siga acuchillando el papel, dele. Vamos para lo largo. Sí. Me imagino. Va. Tranquila, entonces. Que sus compañeros, para que sus compañeros sepan, ahorita pues está ahí en una larga jornada, así que para que tengan la discrecionalidad del caso y la consideración del caso, chicos. Ok. Ok, okay, teacher. Ahí, si quieren, me preguntan, ¿a qué hora te vas a ir al trabajo?
What time do you leave the work, Susie? I don't know. No la presione, no la martirice más, por favor. Maybe two o'clock. What do you do in the work? ¿Quién se muere? Tome la pastilla, pues, chero. ¿Quién se toma la pastilla? Estamos esperando que Alexander se tome las pastillas. Ah, vaya. Va a creer, teacher, va a creer, teacher. Ya lo han empezado. A ver si como son sus compañeros, solo que aquí no sé de cuál pastilla están hablando, fíjese. Ay, no, teacher, para poder seguir viviendo en esta vida. La de la presión o algo así. Ajá. Sí, dele pues con todo. Ya tienen. Aquí está Adi. Pero quiero que tengan la discrecionalidad del caso, ¿no? Está, bueno, usted sí sabe, pero creo que los demás no saben. Pero pedirles que tengan la discrecionalidad del caso. Ahorita solo está de oyente para que no vayan así. Mire, Adi. O sea, no, ella escribió ya que. Sí, ella nos lo dijo ya. Ah, va, qué gracias, bueno. Teacher. Entendemos. No, ahí estamos entonces pendientes. Javier, gracias. No sé cómo está Javier, si ya habrá llegado a casa. Este Javier lo ve trabajar uno en la máquina, luego lo ve manejar y luego lo ve sentarse en su casa a trabajar otra vez. Me quiere copiar, aunque no sé si él ya tenía eso antes que yo. Ok, ahí están las preguntas, contéstenlas y después vayan cambiándose y se preguntan entre ustedes, ¿verdad? Hagan bastante la parte de speaking. Ok. Thank you. Bueno, entonces, my answers, I wake up on school days. 4:30. 4:30. Uh-huh. Ok. Yes. The next one. Claudia, mm-hmm. What time do you have? Which Claudias? Mm-hmm. Which Claudia? Claudia Claribel o Claudia Marcela? René. Okay, sorry. Mm-hmm. Both are Claudia, Claudia here. Claudia Claribel. Ah, okay. You are going to have problems if you don't refer. Which cloud did you prefer? Oh my God. Oh, y esa pregunta no la conteste. Huya, René, huya. Don't worry, William. Okay. Hurry up, René, hurry up. Yes. What time do you have breakfast? What time do you have breakfast? I have my breakfast at 7:30, 7:18 o'clock in the afternoon. Something like that. Breakfast. Okay. I see Claudia Marcela. Oh, I see. Time do you have? No problems. No problems, okay? No, you're right now. I have breakfast at 8:30 or 9 a.m. Or sometimes okay. I don't have any breakfast. Okay. 6 o'clock. Ahora usted le pregunta a Graciela y Samar. Ay, pero que se me cerró donde tenía la... Se me bloqueó el teléfono, tenía la paginita. Pero... Ahora sí. Graciela, ¿cuánto time do you school? ¿Cuánto time do you school? Ah, okay. No, es das. Das. Pantai das. My school
starts at 7:15. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ah, okay. And Alex, what time do you have lunch? I have lunch at ¿cómo se dice? 12. 12. I have lunch at 12 o'clock. Va, voy con, si quieren cambiemos para que no nos repitamos a los mismos. Hoy le puedo preguntar a Isamar. Isamar. Sí, sí. Aquí estoy. What time does school finish? I finish 2 o'clock. Puede preguntarle a Maritza. A Maritza. Maritza, what time do you arrive at school? Aquí estaba Wilfredo, perdón. Sí, no, sí, aquí estaba. Ah, aquí estaba. ¿Qué sala es esta? La... Es la 2. Ahorita se los envío. Maritza, es what time do you arrive at home? No, school is home. Exacto, puede ser home. Pueden cambiar, niños. No, yo le había cambiado mal. Puedo cambiar y decir, o sea, no tiene que ser lo que está ahí en la página, sino que puedo cambiar, ¿verdad? Sí. I arrive home at 7:30 p.m. Ahora es la number 8. Sí, la número 8. What time do your parents come home from work? My parents come home from work at 7 o'clock. Eight o'clock sería. Eight. Sí, es que dice 8 en el reloj. 8, 7 veo yo. Ah, el, no, el azulito. Yo estaba viendo el de colores de abajo. Ah. Perdón. Ok, number 9. Tal vez Imer o... Tal vez Imer puede ser la número 9. No sé. What time do you have dinner? How did I 6 at 7 o'clock. Hola, que no se le entiende bien, Rosina, porque se le escucha muy cortado, entonces no se le escucha bien. Yo así lo oigo a todos los que están cortados, algunos está pasando. Que dice, what time do you have dinner? No sé si es su internet entonces, Rosina. Sí, porque... Sí, es el de ahí. Es que me salgo, teacher, y no vuelvo a meter. ¿Hola? Sí, ¿hola? Si quiere, vuelva a ingresar, porque está bien. Sí, voy muy bien, pero Dios, gracias.
I rest day Saturday and I go to bed very late, sometime 2 or 3 a.m. Okay. And Claudia, hi. What time do you get up on the at the weekend? On the weekend and on Saturday I get up 6 a.m. and Sunday I get up at 9 o'clock. Okay, thank you. Lucky. Saturday is not lucky. No, I mean, but at least you can get okay. You can get up at 9 o'clock or something like that. But continuous guy. Okay. Hey, Carla Janet. Liam. What time does your favorite TV program start? I don't see any program, but I see I see YouTube and I have a program, internet program. ¿Cómo sería todos los? Sería all. Every day. Every. Okay, thanks. Every Friday. Todos cometemos errores en la pronunciación. ¿Y hoy qué pasó, niños? Que los compañeros me están diciendo que invente las preguntas. Yo les digo que leídas me salen mal, inventadas me van a salir peor. Vamos, tranquila, dice Marcia. Ajá. Lo que pasa es que ya a veces ya digamos lo que ojalá, no quieren que vayan dije, creando, ajá, así como pregunticas, va. Por ejemplo, algo que tal vez no está ahí. What time do you watch TikTok, por ejemplo? ¿A qué hora ve TikTok? O what time do you qué? Sería half shower. Take a shower. ¿A qué horas te bañas? What time do you take a shower? I watch. Sería. No. What time does your favorite TV program start? My favorite TV program start? It starts at. TV program, it starts at. Okay, my favorite TV program start at. No, it starts. Stars. Exacto. Why? Because it's a third person. It's your. Yeah, but your favorite TV program is stars, not because it's TV program. Okay. Sí, no había visto your. Rosina, ¿dónde estaba Rosina? Okay. What time does your favorite TV program start? My favorite TV program starts at. Exactly. 12 o'clock. El drama o la soap opera. Netflix. That is a drama. They have dramas in Netflix. A lot of dramas like. Then the newest one is The Lawyer, The Unique Lawyer. The girl, sea. Right? The Lawyer. I like the Bodyguard. The Bodyguard, I like it. I think so. There is like The Shooter. I like the series The Shooter. I didn't see it yet. So you have to.
Ok, continúen vale, pues, chicos. Vaya, ahora que hacemos esas preguntas o hacemos otras preguntas y pueden respondemos. Crear más, pregunten sobre las rutinas de trabajo de alguien, todo eso. Igual ya los voy a sacar en unos minutos para pasarles lista y les voy a mandar otra hoja con algunas otras preguntas. Ok. Relax. I'm watching TV series, the Netflix. Which one? 1 hour or 2 hours. Which one? ¿Cuál es? Ah, okay. Es Suits. Sí, creo que así se dice, Suits. Hay otra que es... No me recuerdo cómo se llama. Sí, básicamente es lo que más veo. Me quedé recién comencé a ver. I was watching Fauda. Yesterday I finished to watch them. To watch it. Fauda. Okay. And watch I watch the movie John Wick. John Wick. Two. Yeah. I haven't it's watched best. Them. I want to sit down to watch them, but all of them from the 1 to 3, I think so. Yes. Exactly. I want to see all of them. Teacher. Dígame. What type of movies or series do you like? I like sci-fi series. I like action movies. Okay. What about you? I like comedies, movies or series and romantic. Sci-fi series or ¿cómo se dice de suspenso? Suspense. Or suspense movies or series. Romantic, no. so. Good. Nice. Continue, guys. That almost are gonna go for the attendance. Mr. López Pérez. Dígame. Let me tell you that today you are the lotto winner. Wow. Graciela y Maritza. Sorprendido quedó. Ay, no, no, bueno, sí es licenciado, ¿verdad? Así qué dice verdad. El papel, yo creo que también. Ay, qué verdad. Sí. El papel, el papá mío me decía un papel que así dice. Está más. Sí, así dice. Dice, se otorga el siguiente al por haber cursado tal, al licenciado tal. Whatever. But, dígame. De ni modo. But do you understand? Sería correcto. Yes. ¿Ah? Sería correcto decir el idiom I go bananas. Respondiendo a su pregunta. Quizás, fíjese, nunca lo había escuchado. Pero algo maybe. Más o menos sé como que es algo así como que está, me da igual, ¿verdad? No. Es que hay un idiom como para decir, I, creo que este también está una frase como me volvería loco, no sé si es I went crazy o I would be crazy. I'd be crazy podría ser, pero me... ¿Y la de I go banana, dónde la escuchó? Ese yo la escuché de la anterior academia a la que yo iba. El coach que nosotros teníamos casi todos los días nos llevaba idioms. Entonces, perfecto. En uno de esos, un idioms era ese, I go bananas. Entonces, por eso le pregunté, que era lo mismo, ¿verdad? Volverse loco. Solo que ahí uno conjugaba el verbo go, dependiendo del tiempo gramatical en el que uno estuviera hablando. Entonces, por eso le pregunto, si, digamos, responde a su pregunta, ¿sería correcto decir eso o sería incorrecto porque es como informal? Por lo que estoy viendo acá, acaba lo que usted dice, go bananas es volverse loco. Es un idiom
británicos. Mm-hmm. Everybody is going bananas. Sí, ponerse como loco. Tendría que ver, digamos, ah, pero es, ajá, ya vi. La frase verbal intransitiva es emocionarse mucho. Pero también puede ser enfurecerse. ¿Cómo vas, amor? Yo tendría que estar dormida. Perdón, tenía el micrófono encendido. No se preocupe, Isamar. Es que mi hija ya tendría que estar dormida. No se preocupe, tranquila, Isamar. Entonces... Ah, pues, bueno, lo de eso de enfurecer. Ajá. Ah, pero ajá, cabal, va, dice, everybody in the city is going bananas. Sí, es como se están volviendo locos. They are coming crazy. Ajá. Sí, pero quizás no aplica la frase para esto. O sea, sí, pero en otro idioma. Pero la frase quizás es algo así como que me vuelve loco, es algo que me emociona. Y a la vez también es algo que me enfurece. ¿Ah? Es como, digamos, a mí, digamos, que me mientan, I go bananas. Me vuelve loco, me enfurece que me mientan, por decir un caso. Y voy a decir, creo que en algún momento en una sesión me preguntaron que cuáles son, qué me gusta de regalo, ayer o antier creo. Y yo dije que solo son tres cosas que I go bananas, que me vuelven loco. Son las lociones, los libros y los relojes. Solo esas tres yo creo cosas. Que todos los hombres le gustan que les regalen reloj. No, ya algunos ya no usan ni relojes. Los que usamos relojes ya vamos quedando escasos, Graciela. Pero yo no conozco ningún hombre sin reloj. Pues todavía son buenos caballeros, ¿no? Pero hoy un montón. Y más con los que andan en el celular. Ajá. Ok, bueno. Gracias por resolver mi duda entonces. Okay. Pero respondiendo a su pregunta, sí, I become crazy. Mala. Entonces, sí. Alexander me entendió, ¿verdad? Que al final es que se tiene que quedar hoy, ¿verdad? Ah, de verdad. Ay, es que tengo más sueño, Lee. ¿Cuánto rato digo esa frase y la gente ya sabe? Ya sabes es que ganar la lotería es, se queda con el teacher 10 minutos extra. Bam, chévere, pues. Así como ni modo, ¿vale? Anyway, la forma de decir ni modo es anyway. Algo así como ni anyway. Modo o de todos modos. Anyway. Anyway. Vale. Anyway. Aquí estoy, niños, no me he dormido, no es solo la voz ni es una grabación. Todavía estoy en vivo y en directo. Ya nos estamos durmiendo, creo que hoy he sentido bien pesado todos, así como... Vamos a empezar. Down in the Grand Bahamas. Y yo empezar. Bahama Joe, have you heard of Bahama Joe? If it's him you want to see, you'll find him singing by the coconut tree. Bahama Joe. That's the guy that you all should know. Paso lista entonces, niños. Okay. Boom. Banana Day. Modo. Veamos. Adi Beatriz Rey Granados. Ana Cristina Hernández Serrano. Present. Brenda Ivette Moreno. Claudia Claribel Mengíbar de Santa María. Present. Claudia Marcela Rosales Orantes. Present. Cristian Alejandro Ordóñez. Present. Doris Alejandra Bolaño Cerón.
Francisco Javier Erazo Zelaya. Graciela Saraí Ramírez Cepeda. Yudimer Argueta Ramos. Isamar Andrea Cárcamo. Jessica Otilia Torres. Present. Good. Ramos. Good. Present, teacher. Who says present? ¿Quién dijo present ahorita? Isamar. Ah, Isamar, va. Va, perfecto, está bien. Jessica Otilia Torres. José Alexander López Pérez. Present, teacher. Good. Maritza Elizabeth Martínez Lemus. Present. Carla Yanet González Cruz. Present. Good. Patrick Beatriz Quintanilla de Bautista. Yes. Good. René William Torres Hernández. Present, teacher. Rosina Elizabeth Reyes Tobar. Good. Susana Carolina Rosales. Okay, está bien, Susana. Don't worry. Wilfredo René Mendoza Otero. Present, teacher. Good. Otra vez video. Bien, voy a pasar otra hoja similar a la que hemos estado haciendo. Voy a parar el video. Si no, me quedo ahí todo. Teacher, yo ya estoy aquí en la casa, no sé si me tomo lista. Sí, ya ahorita. Igual la voy a revisar, Francisco, pero ya la había tomado lista. Veamos, sí, ya está. No hay problema, Francisco. No le digo a Francisco, lo veo del trabajo al carro, del carro al otro trabajo. It's okay, Francisco. Sí, estamos bien. No, ya me pasó. Ya vi algo aquí. Quiero ver, es que algo quiero ver. Oh. No, creo que vamos a terminar por esa hoja que tampoco. Oh. Sí, pero no. Va, está bien. Ya dije que esa es bastante similar, pero tiene algunas otras preguntas. Y tal vez también tiene modelos para que ustedes inventen algunas. De verdad, niños, tienen que crear nuevas preguntas ya sobre el trabajo de sus compañeros. No sé, sobre, mire, a qué horas barre, a qué horas limpia, a qué horas contesta los correos, a qué horas atiende clientes. Tratemos ya de ir viendo hacia la parte laboral, ¿verdad? Está bien que vayamos a lo personal, pero también vamos a lo laboral. Recuérdense que este es inglés para el trabajo, así es que hay que enfocarlo de esa forma, ¿ok? Ahí vamos a las salas. Es como igual, ¿verdad? Perdón. Es similar a la otra. ¿Cuántas? Ajá, sí, es bastante similar. Tiene como dos o tres preguntas también que ya no están en la otra. Pero sí, es bastante similar. O sea, hoy es más que todo para esa práctica, Carla. Ah, ok, ok. Y por eso les digo, también tienen que inventar ustedes sus propias preguntas.
Es bastante similar la página, niños. Pero como le decía alguien, ustedes tienen que ya ir creando también sus propias preguntas, ¿no? Sobre, mira, ¿a qué horas? No sé qué. O sea, hablen de sus rutinas de trabajo. Pueden empezar y luego, ¿a qué hora? Mira, ¿a qué hora va? Por ejemplo, diga cosas que hacen su trabajo y a la otra persona le pregunta, mira, ¿y a qué horas? ¿Qué sé yo? ¿A qué horas? No sé. ¿A qué horas visitas al vecino? No sé, o sea, digo, ¿no? Pero entiendo que la página es solo una guía, de ahí tienen que crear ustedes preguntas para seguir hablando. ¿Queda claro? Ok. Ok. Yes, teacher. Y si quieren, las pueden anotar para después que no se les olviden. Ahí están casi las mismas, niños, pero ustedes pueden crear nuevas. Ahí solo algunas, dos nuevas, de ahí pueden crear un montón, o sea, es decir, la página solo es una guía, no les sirva solo, mira, esto mandó el profe, esto vamos a hacer, sino que ya pueden crear. Rosina, no sé, ¿todos los demás me oyen bien? Sí, es que yes. A Rosina se la escucha cortado. ¿A Rosina? Ajá, no sé si ella tiene problemas. Sí, sigue teniendo problemas con el internet, Rosina. Puede ser, Rosina, que, pues, no sé, la gente esté viendo algunos videos ahorita o estén haciendo algo que absorba el internet, Rosina. Porque dice que ya no oigo nada. Vaya. Graciela. No está. ¿Cómo no? Ahí está. Graciela. What time do people usually wish each other a happy new year on the 31 of December? Ajá. ¿A qué hora las personas usualmente se desean? No sé, un feliz año nuevo el 31 de diciembre. Y la respuesta sería de... No. Ahí sería en... Day. Pues sería así como people wish happy new year or maybe Christmas at 12 o'clock. It depends. It depends on what my boss needs, because if he needs something at night, I have to do it. At least I have to read the email or the chat. So after at five. After the work, yes. Mm-hmm. Yes. Okay. What time do you usually wake up on Saturday, and Cristina? You work, right, on Saturday? I wake up. Hmm? Wake up, okay. It depends, I mean. Wake up could be because you wake up, but you don't get up. Maybe you wake up at 5 o'clock, but you get up at 7. Yes. You stay in the bed for a long time. Okay. In TikToks. Yeah, watching TikToks. I wake up on Saturday.
cuando no voy a trabajar. When sería, when do not work, I get up, or I make up at 7:30. ¿Por qué? De respuesta, ¿cómo se dice? Because I love you. Because I go voy a dejar Thursday and on Friday at 1 p.m. Okay. Okay, and then the other day. The other day what? And week on weekend. Ah, sorry, teacher. The other day what? Because she say the Monday or Thursday or Friday have your lunch at 1 p.m. Ah, have her lunch at 1 p.m. Uh-huh. What about the other day? Yeah. Uh-huh. ¿Qué hay de los otros días? Exactly. Usually on weekend, I Mamá, ¿te puedo decir algo? Te voy a decir algo. ¿Qué? Okay. Or 4 p.m. Sorry. Don't worry. That's mom's life. Yes. Yeah, that's mom's life. Mommy, can I tell you something? Yeah, that's it. Marce, que te pregunte en inglés, decirle a Santi. ¿Cómo se va? Hoy lo dijo. Decirle hi. Hi. Hi, Santi. Hi. Precioso. Good night, decirles a todos. Good night. Good night. Good night. Good night. Nice to meet you. Nice to meet you too, decirle. Nice to meet you too, decirle. Yes. I mean, it's shy? Yes. Yes. Okay. It's a little shy. It's a little shy. Yeah. Alex. What time do you email? No le escucho, compañera. What time do you check your email? I check emails every day or on every day in morning, in afternoon. Estamos. ¿Está bien? ¿Está mal? A ver, pensemos en otra cosa. A ver, otra, ¿a qué horas? Veamos, what time. Cristina. Ajá. What time do you do cleaning? Ay, pero ¿el espacio de mi oficina o mi casa? Ajá, tendría que ser WordPress. ¿O cómo sería? No. ¿Cómo sería lugar de espacio de trabajo? Workspace. Workplace. Workplace. Workspace. Workspace. Exacto. Pero ya cuando se dice workspace. Ya no suena tan separado. No me escucha. ¿Perdón? No me escucha. No me escucha. Se corta otra vez conmigo. No, con problemas. Rosina otra vez. Problemas. Sí, le hemos intentado escuchar, pero se le corta.
Rosina, no hay nadie en su casa que esté usando dispositivos móviles. Nadie. Ah, pues es una falla técnica ya de la empresa. Ah, pues ya es falla de la empresa. Bueno, ahorita una cosa, no sé, ahorita se lo oye más o menos. Apague la cámara a ver cómo se oye. Sí, siempre se le corta. Estamos en el internet. O del micrófono. Exacto, son problemas o del internet, como dice José, o del micrófono. Live in San Juan Opico. In your I work live in San Juan Opico. In my work, plays Sonsonate. Where do you work? It's okay. Where is it located? Esa es la pregunta. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde está ubicado? Where is it located? ¿Dónde está? ¿Dónde está ubicado? Where is it located? Okay. Ex. Javier. Another question. Efraín. Oh, Wilfredo. Wilfredo no ha hecho pregunta, ¿verdad? Wilfredo no ha hecho pregunta. No. Ah, dele, pues. Pero no sé qué preguntar. On Saturday, I study theater. How do you say teatro? Theater. Theater, okay. I study theater in the Senar. Oh, good. Wow. Theater. Okay. Yeah, then it's a third movie theater. You are actress. You are an actress. I always. Are you an actress? I try. Okay. Answering the way, I mean, everybody is an actor and the world is the scenery. Patrick, do you can cry? Come on. Marcela, come on. Marcela. Can you cry? Yes. I think it was fun to be a teacher. When I don't have money, tell her. No. O sea, ¿cómo se dice? I mean, can you cry, but in a dramatic person? No, pero es como solo como actuación. Ese es el punto que me está preguntando. Uh-huh. Si puede llorar actuando. Sí. Ajá. Uh-huh. Ajá, Patrick, ya voy a ver cómo se da la pregunta. Yes, I can. And what do you think next, to cry? I have a homework. Is we act? How do you say actuar? Act. Uh-huh, act. Act. Okay. We act about a situation
Situation. 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 Where es donde, ¿verdad? Pero sí. ¿Dónde del de no de pregunta se usa where? Sí, también. Ah, okay. Entonces, las voy a decir en español porque no sé cómo se dice lo demás. Ajá. Tenemos que representar una situación en donde los demás adivinen en dónde estoy esperando a alguien. ¿Dónde está esperando a alguien? Ajá, tengo que... Porque, o sea, no hay una hora en específico para esa acción. Siempre un poquito cortado. Compañeros. ¿Qué pasó? Compañeros, ¿me escuchan? Sí. Ah, sí. Es que se me cerró la sesión, pero ya volví. Lo que les estaba tratando de decir es que rarely es como decir raras, raramente. O sea, como algo que es completamente extraño, una posibilidad de una en un millón. Ajá. Entonces, ajá, pero por eso le decía yo. Como que pocas veces podría ser algo así como que a little times. Ah, pocas veces. Ajá, a little times, entonces sería I go times. To the bathroom a little times. Ajá. Aunque a little time en realidad no se usa, como ya le dijo Graciela, son esos los adverbios de frecuencia: rarely, often, sometimes. Y de hecho tienen una frecuencia, por así decirlo, en porcentajes. Entonces, a little time is ya son, que son the countables. I mean, they are like countables. Entonces, la pregunta es, how many times do you go to the bathrooms? Or what is that? Or what time? What time? What time do you go to the bathroom? ¿A qué horas va al baño? Esa era la pregunta. Ajá, pero como no hay una hora en específico. Ajá, no hay una hora en específica. Usted dijo, maybe in the afternoon. Podría decir, sometimes in the afternoon, maybe sometimes in the morning. Algunas veces en la mañana, algunas veces en la tarde. Por lo menos. Ah. Okay. Aunque ya, digamos, lo que dice Graciela, ya decir rarely, creo que hay varios, son como 6 o 7 que se me han ido ahorita, los adverbios de frecuencia. Vale, continúen que ya vamos para afuera casi. Pues. Graciela, y este sí creo que una persona no haya terminado las planillas. ¿Cómo? ¿Cuál es la triste historia? Ah, no. Demasiado trabajo. Ah, too much work. You say too much work. Yes. Wilfredo is general production accounting. Ah, general production accounting. Pero no hace solo eso. I mean, it's like todólogo, it's like the teachers. Ajá. Yes, exactly. It's like the teachers, you know. They are hired to teach maybe just English, but they finish teaching math, science, PE, art, literature, everything. What? Exactly. No, that's the better case. Ese es en el mejor de los casos. En el peor de los casos,
no hay maestro y te ven algunas habilidades, you are, I mean, you are gonna teach this class. Mm-hmm. I mean, in my case, me han mandado varias veces, teacher, a dar clases de inglés. Sabe, no, pero ya por digo, aquí. No, ahora sí. Ahora sí, póngame, dice. Ahora sí, chile verde, te tocó hacerte en relleno, dele. Sí, cabal. No, a mí, no. Yo ahorita las que, digamos, no es que les tenga miedo, pero siento que son más mi debilidad, son la mate y las ciencias. ¿En serio? Y no es que, no es, o sea, digamos, hablo de tercer ciclo. Pero, por ejemplo, si usted me pone en básica, yo me defiendo. Pero ya en tercer ciclo dar mate, ya siento que es otro nivel. Divertida igual, la matemática. Ajá. Igual, matemática divertida. Yo veo mucha matemática. Ah, no, pues es que Wilfredo es ingeniero, creo. Sí, la matemática es divertida. No, es que a mí me encanta. El sexto ciclo. Y no es que no me guste, es más... Creeré que yo todavía me recuerdo de las ecuaciones de segundo, de primer grado con una incógnita y yo sé despejar las disfunciones, pero voy a decir algo, y esto es muy de maestros. Una cosa es saber algo y otra cosa es saber enseñarlo, que son dos conceptos diferentes. A veces la gente dice, ah, yo puedo, sí, pero enseñarlo ya es, it's a different topic. I mean, that's why. Creo que... Eso, compañeros, nosotros tenemos compañeros que han sacado cursos de ¿cómo se llama? De pedagogía, porque son ingenieros informáticos y saben, uff, se hace reverencia, ¿verdad? Con unas cosas astrales que salen, pero ¿y cómo le explican a los niños? Entonces, para poder enseñar, tienen que ir a sacar esos cursos de que esa es la, ajá, y aún así, o sea, digamos, mucho de la pedagogía se va dando con la práctica, el saber acercarte a tus jóvenes, el conocerlos. Yo he llegado a la conclusión, eso es mío, ya, y con esto salimos, que un maestro al final solo tiene que tener dos objetivos, y es enseñar y motivar. Hay maestros que enseñan pero no motivan. Hay otros que te motivan, pero no te enseñan. O sea, exacto. Entonces, pero tener uno que pueda tener, que cumpla esos dos criterios. ¿Cómo dijo Cristian? Regañada, dice. Ah, no, yo conozco compañeros que, como usted dice, son una evidencia para enseñar, pero no motivan. He oído de otros que te motivan con tus charlas, de esos que te cuentan la vida de ellos y vos bien alegre porque el maestro te contó el divorcio, el casamiento, a la familia, o sea, te motivaron, pero no te enseñaron. Yo le agregaría algo más a esos dos objetivos. Dígame. Disciplina. Lo que con pasa amor. Es que para mí, Cristi, en enseñar va todo eso, o sea, enseñar engloba el enseñar integralmente, sí, es decir, enseñar, un maestro debe de enseñar todo, el ejemplo de vida, todo, o sea, desde cómo se sienta, cómo ordena todo, su bolsón, su vocabulario. De hecho, que la ley dice que nosotros tenemos que tener moralidad notoria. Del dicho al hecho hay mucho trecho, pero eso es otro rollo. Somos entes públicos, ni modo, teacher. Sí. Pero bueno, bien bonito. Ya casi, close your eyes. Yeah, you can close your eyes, pero no yet. No, todavía no. Giris. No, a mí,
I'm just kidding, okay, you know. I'm just waiting because some of your classmates, they are still in the breakout rooms. I mean, and I don't want to share the screen yet because they are going to say that we didn't wait for them. But right now, I think so that everybody's out. Let me see. No. They are 1, 2, 3 guys. They are inside. They are still inside of their breakout rooms. Okay. Now everybody's out. Let's share the screen. Let's gonna answer some exercises. Page 34, Christina. Page 34. Thank you. How to use question with what time, okay? Questions with what time? Let me see. Let me see. Oh, is that what time questions? And I show you this. Now, what time is it? The first one. What time does the meeting start? What time do you arrive at work? What time do employees leave? It starts at 11 o'clock. They are the answer. What time is it? Okay. What time is it right now? What time is it? At 10 before. Ajá. Cristian lo dijo con labios, pero como tenía el micrófono apagado. It's 9:48. That's it. Aunque creo que con ustedes la próxima semana, no sé si esta vemos ya la forma correcta de decir la hora. Para el caso se dicen 11 to 10. 11 to 10. Exactly. 11 para las 10. 11 to 10. Veamos. Practice. Let me see. Voy a dejar esto. Practice. Teacher, one question. Dígame. ¿Y si fuera 10 para las 10? 10 to 10. 10 to 10. No, si fue. Entonces, ¿y las 10 y 10? Ah, 10 past 10. Fast. Fast. No. Es una es, vamos a poner, se lo voy a poner aquí. 10 to 10 sería 10 para las 10. Okay. Y 10 past 10 serían 10 pasadas. 10 sí, pasadas las 10. Ok. Es que ya nos estamos durmiendo, Cristi, por eso ni oímos ni hablamos. Okay. Ya estamos en las últimas. Como decían las abuelas, en las lonas ya. Ya casi queremos pegar el pestañazo. Okay, let's gonna answer here. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? ¿Cómo sería la pregunta aquí? ¿Un valiente, una valiente? Uy. A ver. There is... Mm-hmm. What time does it start? Exacto, Christian. What time does? What time does it start? IS. Number two. Yeah, number two. What time do you arrive? Excellent. What time do you arrive? Mm-hmm. What time do you arrive? Number three. What time does the copy setting open? What does the photocopy? The photocopy center open. Yeah, what time does the photocopy center open? Mm-hmm. Number four. But what time...
What time does that? That's the restaurant close to. What time does restaurant close here? Go. What time do? ¿Por qué? Wendy. Porque son los restaurants, es cierto. Restaurants. One time do restaurants. Restaurants. Exacto. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And... What time do they? Exacto. What time do they? Open. What time do they open? They open around 7:30 or 8:05. Ahí estamos. Vamos a irnos a ejercicios más arriba. Veamos un poco acá. Ah, pues esta ya la habíamos hecho. Sí. No, acá hay también de what time. Va, aquí tengo una agenda. Veamos la agenda. Meeting in the marketing department. Video call with the supervisor. Video call with the supervisor from West Company. Workshops launch, second part of the workshop, send to Maru's schedule to Mrs. Lopez, new secretary, and lead. Let's gonna answer. What time is the video call with the West Company? What is the answer? ¿Cómo sería la respuesta? Ok. The video call is at 7:30. Exacto. Y para ponérsela más fácil. It is at 8:30, ¿verdad? Puedo poner eso, sí, porque ya sé que se refiere a la video call. What time is the video call with the West Company? It is at 8:30. Vamos a ver la otra. ¿Qué me están preguntando por la otra? The workshop. The workshop with the research. Development Department. Start. ¿A qué hora será? Dijimos. At nine. Ajá, ¿cómo sería entonces? Dijeron. It is at nine. O'clock. 1, 2, 3, 1, 7, 1, 10. The rock around the clock. It is at 9 o'clock. Close. In the company, what time does the company close? Not your eyes, you know the company. Esto es inferencia. ¿A qué hora cierra la compañía? No dice aquí, ¿verdad? No, pero ahí dice. ¿A dónde? Sam, Mrs. López. Y eso entonces se infiere que a qué hora cierra la compañía. Posiblemente en 6. Exactly. The most probably is that it closes at 6. What time does the company close? It closes six to at 6
O'clock. Six. No a.m., no p.m. 6 o'clock. 6 o'clock. Mm-hmm. So, that's all. Eso es todo, amigos. That's all, folks. Ya, no se vayan. O sea, eso es todo ahorita los ejercicios. Ay, Cristina, mañana va a decir, profe, estoy bien enfermo. Ya la veo así como que. Siento un poquito de molestia en la nariz acá. Pero... así se oye. Vaya, entonces, ¿saben? Así se hace dice. Mucho frío en la mañana cuando salgo para el colegio. No. That's all, folks. Eso es todo, amigos. Todavía no va, pero estoy enseñando la frase. Ya la nueva frase. 2 minutes. Ah, 2 minutes. Yeah, 2 minutes to go. Entonces le voy a decir así como salía esa caricatura de Bugs Bunny. That's all, folks. Eso es todo, amigos. ¿Y por qué no dice eso es todo, friends? That's all, okay. Folks. ¿Ah? ¿Por qué no? No dice así. Es un inglés arcaico. Folk es pueblo. Que viene del alemán Volk, que también es pueblo. Y que después viene de la palabra que era el carro del pueblo. ¿Y cuál es el carro del pueblo? El famoso Volkswagen. Ya sabían ustedes que el inglés proviene del alemán. El alemán, por así decirlo, las lenguas jutas y sajonas son padres del alemán y asimismo el alemán es más padre del inglés. Por eso usted dice a veces que es un inglés, ¿cómo es? Un inglés, no sé cómo, anglosajón, no sé cómo. Ah, lo que pasa, ajá, palabras. Sí. Ve, hay palabras. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Los anglos y los sajones. Uh-huh. Exacto. Así es. Close your eyes. No, no yet. I have 20. I have one, two. No. And now today. Close your eyes. Go to your beds. You can sleep. Yo. Bye, guys. Bye. Adiós, señor Susana. Que Dios lo cuide. Bye. Nos vemos mañana. José, que nos dio. Gracias. Bye. Tomorrow, everybody. Happy night. Have a happy night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Uy, cabal, nos dejaron esta gente los minutos, José. A veces se tarda más y se siente más corta la jornada, pero hoy cabalito nos dejaron. Hoy no hay chance, ¿ves? No, no, ayer creo que empecé como a las 10:05, fue poco, pero hoy tiene casi 11 minutos cabales para preguntar y hablar y saber qué es lo que necesita, José. Dígame. Pues la verdad es que La plataforma la trabajo bien. Normalmente nos reunimos en el trabajo con las muchachas como para tratar de ayudarnos, ¿verdad? Ah, mire, qué bueno, eso es nice, fíjese. Eso es bastante chivo, sí. Tener gente con la cual conversar, ajá, por ejemplo, y además trabajar en. Ajá, exacto. Entonces, normalmente en el almuerzo, ahorita no lo hemos hecho porque por lo menos en mi caso me toca salir a proyectos. Sí. Entonces, no he almorzado con ellas. Esperaría mañana no salir y poder tener chance de hacer juntos las tareas. Y de ahí, pues, personalmente creo que lo que más me cuesta un poco es la pronunciación. Porque muchas veces siento que lo que me o lo que dicen mis compañeros en las conversaciones, les entiendo lo que me quieren decir, pero tal vez la respuesta muchas veces se me dificulta en la pronunciación de las palabras, nada más.
el tip que yo doy con pronunciación cuando la gente me pregunta es, oiga música y cántela. Pero, no, de verdad, pero es decir, óigala una, dos, tres, varias veces. No las traduzca al español. Porque le digo yo a la gente que ese es un gran problema. O sea, yo los entiendo, pero quieren hacer ese proceso de entender qué dice la canción. Y son microprocesos mentales que de alguna forma son, ¿cómo le digo? Le dificultan a uno otros procesos. Yo le decía a alguien que, por ejemplo, si usted va a hablar inglés, o sea, por ejemplo, usted lo primero que piensa es español. Luego trata en su mente de hallar las palabras. Luego trata de ordenarlas. Y por último, de acordarse de la pronunciación. Todos esos microprocesos se hacen en milésimas de segundo. Pero entre más procesos le carga la mente, más difícil es hacerlos. Sí, porque muchas veces, por lo menos, o sea, póngale que yo casi que la mayoría de música que escucho es en inglés, y muchas veces sí me pongo como a escucharla y a tratar de como reproducir la pronunciación que hace el cantante en ciertas palabras, pero siento que cuando yo lo pronuncio no concuerda con lo que él dice, o sea, como que no se parece a la pronunciación. El otro tip que había visto en un TikTok era que era como de aprenderse la parte fonética de las palabras o de las letras para como tener una mejor entonación a la hora de hablar. Y eso también sirve. Ahora bien, una vez más, para mí, la música le da todo eso. Como le digo, antes, ¿qué hace? Yo lo que sugiero, oiga en inglés, no la cante. Además, también cuando usted me dice música en inglés, depende de qué música en inglés. Porque una cosa es decir la música me gusta, que sí ayuda, pero otra cosa es decir la música con un fin pedagógico. Es decir, vaya, la que yo canto, por ejemplo, es bien clara en sus palabras. Cuando empieza, close your eyes. Ya está, imagínense, ya me la quedé así como la canta ustedes. Va, dice, close your eyes, give me your hands, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Entonces, el ritmo y la pronunciación es clara para aprender. Yo no sé, va, digamos, pero si usted es tipo como yo, noventero, y anda música quizás de Eminem o todavía de John Bon Jovi, o sea, ¿verdad? Por ahí más o menos andaba. Entonces ya es música, digamos, Bon Jovi canta bien, pero para aprender inglés no queda, pues. Esa es la diferencia. Entonces, yo ya recomiendo así como grupos como canciones más lentas en cuestiones, exacto, de entonación para lograr como captar, que mi cerebro capte la pronunciación. Exacto. Exacto. A eso voy. Porque si usted, que pues como le digo, se oye a Bon Jovi, living on prayer, entonces no hay mucho, ¿eh? Yo le digo, a mí me gustó una canción que se llama Informer, no sé si ya lo ha oído, de Snow, Informer, pero la canción todavía no me la puedo, yo que soy maestro, pues, al equipo el inglés es bien, o Eminem, que le decía yo a la gente que tiene un récord, no estoy mal, si de 90 palabras por minuto, creo que dice. Sí, ajá, yo actualmente siento, porque igual cuando usted pone como las oraciones, cuando nos pregunta o nos dice que respondamos, ya sea por chat o algo, o sea, logro comprender qué es lo que quiere decir la oración, no en todos los casos, ¿verdad? Porque no me puede significar todas las palabras, pero en la mayoría sí como que le hallo la lógica de lo que quiere decir. Más sin embargo, ya al punto de pronunciarla, siento que como que la lengua se me trae. Ah, por eso, ya. Pero ahí hay dos factores. Hay un factor realmente diferencial, como le dijeron, en la fonética, que nosotros no dominamos la fonética, y hay un factor emocional, que de alguna forma uno tiene un temor a equivocarse, un temor de que no la va a pronunciar bien.
Y como, obviamente, como le digo, primero que nosotros no somos gringos, ¿no? O sea, no nacimos ya con esa fonética. Entonces, a nosotros, nosotros la tenemos que desarrollar. Entonces, para eso, como le digo, yo mi consejo es música suave, tranquila, la oye unas, ¿qué? Unas 20 veces la misma canción, yo le puedo apostar. Y eso sin traducirla, que se le queda, usted la va a cantar de memoria y ahí se le va a ir dando ya pronunciación. ¿Qué le digo yo siempre con alguna canción? Mire, canción esta para pronunciar esto. ¿Ah? Porque de esa forma voy a alcanzar el objetivo, por ejemplo, que en su caso usted dice, mire, yo ya más o menos puedo la gramática y tengo algo de vocabulario. ¿Qué me falta? Pronunciación. Entonces, haga eso y va a ver que le va a ir mejor. Pues solamente eso sería. Sí, pero todavía tiene como 3 minutos, José. De ahí, o sea, de ahí en la plataforma no tengo pierde, o sea, literal. El último manual está bien también. ¿Cómo? El manual, no sé si lo ha dado, aunque sea digital y lo tiene. Sí, es más, la compañía, yo trabajo con Doris. Ajá. Ella los estaba imprimiendo un día de estos y no los iba a dar. Pero ah, como le digo, al final del cabo, bueno, en mi caso, que he estado de arriba por abajo, no me ha quedado chance de como reunirme con ella. Cierto, no vi a Doris hoy. Creo que no estuvo porque tocó planilla y era la tarde y no la había terminado. Entonces creo que por eso, porque yo salí, póngale que a las 5:30, no. Salí faltando 10 a las 6 de la oficina y ella todavía a empezar una parte de la planilla. Yo. Sí, la pobre hoy sí le tocó duro, creo yo. Y como lleva parte de contabilidad también, entonces. Me imagino. Se le juntaron las dos cosas. Oh my God, sí. No, sí, yo sé que de por sí le digo yo a la gente, el horario ya es pesado. Es algo complicado, pero al final, pero ayuda bastante porque muchas veces, por lo menos en mi caso, a pesar que vivo a 15 minutos del trabajo, hay días en que hago casi que 40 del trabajo a la casa, por el tráfico, por la zona. Entonces, bueno, igual en los proyectos, en mi caso muchas veces salimos a las 7:30. Entonces tengo como una media hora para poder llegar a la casa y poder estar en la clase. Sí, entiendo. Sí, esos son los beneficios en realidad. Bueno, es lo mismo que sea, como usted dice, en la casa, siquiera uno... a veces aunque sea ya diferente un vaso de agua o un par de panes se los come en su casa, ¿no? Exacto, pero sí, o sea, también es cansado, no debe ser cansado el horario y hacer un esfuerzo físico por estar despierto y que el profe- y no se le duerman al profesor. Sí. Bueno, hoy sí, you can close your eyes, si usted quiere ya puede cerrar sus ojos e irse a su camino, ¿ok? Vale, un gusto, ha sido Alexander para mí, lo espero mañana a la misma hora y pues nos vemos. Siga adelante. Gracias, teacher. Good night. Good night.